Muy buenos días con todos, señoras y señores, señores congresistas, señores invitados, periodistas, señores comisionados. Continuamos el día de hoy con la cuarta sesión institucional de balance y perspectivas, para la cual damos la bienvenida a los dirigentes del Partido Aprista Peruano, encabezado por el expresidente de la República, el doctor Alan García Pérez. Va a tomar el uso de la palabra, en primer lugar, el doctor Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad. Un momento me voy a detener solamente para recordarles el reglamento que ustedes tienen consigo, que les ha sido repartido al inicio de la entrada a este local. El público deberá permanecer en silencio durante toda la sesión. No se permitirán expresiones, sean verbales o escritas, a favor ni en contra del invitado o de la propia Comisión de la Verdad. Tampoco se permite la distribución de material impreso o de otro carácter a los participantes. En caso de que se perturbe el orden de las sesiones, el presidente de la Comisión de la Verdad exhortará a la audiencia a mantener estricto silencio. En caso de persistencia, el presidente solicitará el retiro de la sala de aquellas personas que no cumplan este procedimiento. Tampoco se permiten aplausos ni ningún otro gesto de respaldo o rechazo ante las exposiciones. Muchas gracias. Ahora sí dejo en la palabra al doctor Lerner. Muy buenos días, señoras y señores invitados. Doy formalmente inicio a esta sesión pública de balance y perspectivas, que cuenta hoy con la presencia del doctor Alan García Pérez, expresidente constitucional de la República durante los años 1985-1990 y actual presidente del Partido Aprista Peruano. Me permito, como ya lo ha señalado la señorita Jave, recordarles que durante la reunión debemos observar el contenido del reglamento aplicable a estas sesiones, el mismo que les ha sido distribuido a la entrada de este local. Como es de público conocimiento, el mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación incluye un cuidadoso escrutinio de los hechos acaecidos durante 20 años de violencia en nuestro país. En su desarrollo, la Comisión ha escuchado las voces de aquellos que fueron víctimas de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos y el clamor de muchos pueblos que fueron particularmente afectados. Ahora, nos toca escuchar las voces de instituciones y dirigentes que tuvieron un papel destacado en el proceso que nos corresponde estudiar. Por ello, la Comisión ha convocado a partidos políticos y a instituciones públicas a fin de que realicen, de cara al país, un balance histórico de su papel y nos presenten asimismo una reflexión sobre cómo entienden el Perú del futuro en relación a la necesaria cultura de respeto por la vida y los derechos humanos que nos debe inspirar. De esta manera, la Comisión desea propiciar que la sociedad peruana escuche con atención y respeto importantes declaraciones sobre temas esenciales de la vida nacional. Ese es el sentido de las actuales sesiones. No son ellas juicios públicos ni apertura de polémicas. Deseamos tan solo que el país escuche la versión particular de cada uno de los actores invitados. Pedimos en tal sentido a los dirigentes que nos visitan un balance en relación con las instituciones que ellos representan. La sesión, por tanto, no se refiere a hechos de conducta individual. Escucharemos su dicho con atención, reservándonos nuestras conclusiones y recomendaciones para el informe final que presentaremos el próximo mes de agosto. A modo de síntesis introductoria, la Comisión desearía dejar claramente establecidas algunas premisas. Ante todo, que el conflicto armado que padecimos fue provocado por el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, pese a que habían entonces condiciones democráticas abiertas. Ese conflicto se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte del Sendero Luminoso, que la Comisión ha criticado con precisión desde el comienzo mismo de sus actividades. Ahora bien, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y recurrir a las fuerzas del orden, y debía hacerlo dentro del estricto respeto a los derechos humanos. Los hechos analizados por la Comisión vienen mostrando, sin embargo, que ello no ocurrió así en muchos casos, y eso habrá de constar en nuestro informe final. En segundo término,
desearía reiterar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entiende su tarea como fundamentalmente ética y que ha prestado particular atención, por tanto, a quienes fueron víctimas de este conflicto sin discriminación alguna. Es pues en este marco general que se ubica la presente sesión pública de balance y perspectivas que tiene lugar esta mañana. Para dar inicio propiamente a la sesión, quisiera decir unas pocas palabras sobre el contexto y antecedentes de la época que nos toca juzgar. Ese contexto es conocido. Fue en el campo serrano donde se inició el conflicto. Fue en este mismo campo en donde confluyeron una serie de factores, entre ellos el atraso, la pobreza, la desintegración con el resto del país, factores que contribuyeron a que se constituya el espacio de surgimiento del autodenominado Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. En los estudios realizados por la CBR, hemos podido observar cómo los conflictos entre sectores de la población o entre pobladores y el Estado, y en los cuales se sustentaron los grupos subversivos, se hallaban asociados en forma particular a los procesos parciales e inacabados de modernización. Fue sin duda la voluntad política y su ideología violentista y fanática la que explica el origen de la guerra interna. La fuerte presencia de Sendero Luminoso, poseedor de tal ideología, en la Facultad de Educación de la Universidad de Ayacucho, le permitió una influencia importante en los maestros, lo cual se asoció con el paulatino crecimiento de la cobertura educativa en las áreas rurales, permitiéndose así extender la prédica de los militantes de este grupo en el campo. El país conoce bien la rigidez, la simplificación y el totalitarismo violento de esa visión ideológica. El sector de la sociedad rural donde se inicia y desarrolla el conflicto armado corresponde en síntesis a los márgenes sociales del país, a zonas y poblaciones poco relevantes para la economía nacional y para los planes de desarrollo más potentes. Es el espacio de lo que se llamó despectivamente la Mancha India, en la cual se incluye la Sierra Central con los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Pasemos ahora, también de modo muy sumario, a la presentación de algunos datos estadísticos que hemos extraído de nuestra base de datos. Sus cifras no son definitivas porque nuestro trabajo no ha concluido aún, pero sus tendencias muestran ya la estabilidad suficiente como para tomarlas como referencia objetiva. Ellas nos dan un grueso perfil del itinerario y los resultados del conflicto. Hemos alcanzado previamente estos datos a nuestros invitados para que ellos, con toda libertad, puedan usarlos para realizar el balance que les solicitamos. En el gráfico primero que ustedes pueden apreciar, observamos cuándo ocurrieron los hechos que condujeron a la muerte y desaparición de personas entre los años 1980 y 2000. Y allí resultan dos picos en las cifras. El primero entre los años 83 y 85 y el segundo entre los años 89 y 91. El segundo gráfico nos indica dónde ocurrieron las muertes y desapariciones. Y como podrán apreciar, es el departamento de Ayacucho, el principal escenario de muertes y desapariciones en nuestra patria. El tercer gráfico muestra la incidencia de la violencia diferenciando el ámbito rural del ámbito urbano. Y allí se aprecia que es el ámbito rural el más golpeado, si bien los espacios urbanos aumentan en importancia relativa entre los años 89 y 93. Esto quiere decir también que el 55% de las víctimas fueron campesinos o se dedicaban a labores agropecuarias. El cuarto gráfico expone con claridad el rasgo fundamental de quiénes fueron las víctimas. Allí aparece con suma precisión, el 75% de las víctimas registradas por la CDR fueron quechua hablantes.
De otra parte, y es bueno también decirlo en relación con este gráfico, la CDR a la fecha ha contabilizado 1.224 autoridades locales muertas o desaparecidas a consecuencia del conflicto armado interno. Sendero Luminoso sería responsable de más del 70% de esos casos. El quinto gráfico expone quiénes serían los grupos responsables de muertos y desaparecidos. Y las cifras con las cuales cuenta la CDR muestran que aproximadamente la mitad de las víctimas fueron causadas por Sendero Luminoso y un tercio por agentes del Estado. El sexto gráfico expresa el número de víctimas ocasionadas por los principales actores durante el ciclo de violencia y resalta la disminución de muertos causadas por agentes del Estado entre los años 89 y 91. Finalmente, el séptimo gráfico reúne las cifras de muertos civiles, de fuerzas del orden y de presuntos subversivos desde los años 80 hasta el año, los años 2000, hasta el año 1998. Presentados los antecedentes y los datos estadísticos más importantes, escucharemos en esta sesión la opinión de los representantes del Partido Aprista Peruano. El APRA es el partido político vigente más antiguo del Perú y vivió en sus orígenes y por largos años, entre los años 30 y 50, una experiencia de exclusión de la vida política legal. Por lo tanto, no se puede explicar ni entender la historia de la lenta ampliación de la democracia en el país a lo largo del siglo XX sin tener en cuenta su itinerario y su representación social. Cuando en 1985 el APRA gana las elecciones y asume la presidencia de la República, habían ya transcurrido 5 años de violencia, con un alto saldo de muertos, habiéndose designado a las Fuerzas Armadas como responsables de los comandos políticos militares encargados de la lucha contra su subversiva. La Comisión ha distinguido etapas distintas en la política antisubversiva durante ese periodo. Queremos agradecer nuevamente la presencia del doctor García Pérez, expresidente constitucional de la República, quien se nos ha informado será el único vocero del partido en esta sesión institucional de la Comisión. Agradecemos del mismo modo la presencia del doctor Jorge del Castillo, secretario general del Partido Aprista, de las señoras y señores congresistas y de los distinguidos dirigentes de ese partido de nivel nacional y regional que nos acompañan esta mañana en la sala. Finalmente, y para terminar y ceder la palabra al doctor García, queremos rendir nuestro homenaje a la memoria de los centenares de víctimas militantes apristas que murieron durante el conflicto armado por cumplir sus responsabilidades democráticas con el país, para con el país y para con su partido. Esperamos que nuestro informe final incluya una lista lo más amplia posible de los nombres de esas peruanas y esos peruanos. En las audiencias públicas de la Comisión, hemos tenido presentes varias veces a familiares de ellos dándonos su testimonio. Queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento por esos aportes al trabajo de la CBR de parte de estas personas que se allegaron hacia nosotros. Quisiéramos ahora invitar a los representantes presentes del Partido Aprista y en concreto al doctor Alan García a exponer su balance del conflicto que la Comisión ha analizado, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es la evaluación de la subversión y de las estrategias contrasubversivas en curso realizada por el Partido Aprista al asumir el gobierno en 1985? Segundo tema: ¿cuál fue el balance que hace su organización de la estrategia alternativa que buscó concretar durante el primer año de su gobierno? Tercer tema: en los últimos años del gobierno aprista, el conflicto armado se había ampliado mucho y con él los comandos político-militares y la aparición de grupos paramilitares. ¿Qué balance se tiene de la coordinación existente entre autoridades civiles y militares en esa fase de la lucha antisubversiva? ¿Y cómo se juzga la supervisión por el gobierno civil de la constitucionalidad y el respeto a los derechos humanos en las zonas declaradas en emergencia? Finalmente, teniendo en cuenta el conjunto de datos ya presentados, la pregunta que plantearíamos
sería cuál es el balance global del ciclo de violencia interna y dentro de él cuál es la revisión franca que hace su organización de ese conflicto. La palabra para el doctor Alan García Pérez.